¡Bienvenidos! En este vídeo visitaremos un par de destinaciones turísticas en el norte de Vietnam, Mai Chau y Phu Long. Y podréis ver la auténtica vida local, cuevas enormes, cascadas, los campos de arroz y muchas más cosas. Quedaos hasta el final. Aquí, en el valle de Mai Chau, es donde grabaremos otro vídeo promocional con los chicos de Too Big Productions. Esta cueva de piedra caliza cárstica lleva el nombre de Mo Luong Cave. Tiene una profundidad de unos 500 metros y se divide en cuatro cavernas de diferentes tamaños, todas ellas llenas de estalactitas. La primera mide unos 60 metros de largo por 20 de altura, pero a medida que vamos avanzando, el espacio se va reduciendo cada vez más y más. Pasear con bicicleta es sin duda la mejor forma de descubrir el valle de Mai Chau. Su ritmo de vida, su forma de trabajar, a la gente, los animales. Es la mejor manera de impregnarse de su vida local, sus costumbres y sus tradiciones. Para visitar la cueva de Kho Mong hay que ir primero hasta la aldea que recibe su mismo nombre y se encuentra en la reserva natural del Phu Long. No se puede llegar en coche porque el camino es muy estrecho, así que los locales nos han venido a recoger con sus motos. Bien, pues ya estamos de camino a la segunda cueva. Me han dicho que esta es mucho más grande, mucho más espectacular, así que esperamos conseguir imágenes ¡wow! Más de 250 millones de años. Esta es la edad de las estalactitas de esta cueva. ¿Estáis flipando, verdad? Pues suscribiros a mi canal para recibir más vídeos como este. Vamos a grabar un pequeño trekking por los campos de arroz. Estamos preparando el dron, los búfalos, los modelos y en nada grabamos. Mis nuevos amigos. Los trekking se hacen de la mano de sus guías locales, que son de la etnia Thai. Y si además venís entre septiembre y noviembre, o febrero y mayo, podréis ver también la cosecha del arroz. Incluso lo podréis probar de hacer vosotros mismos, de la forma más tradicional que existe, claro. Ahora en el mes de mayo, la temperatura puede rozar los 35 o 40 grados. Así que visitar unas cascadas es siempre una gran idea. Estas son consideradas de las más bonitas en esta zona del Vietnam. Y estamos de vuelta ya. Impresionantes las cascadas.